Buenas tardes, amigos de Periódico Central y de Página Negra. Nos encontramos en la colonia Historiadores, sobre la calle Enrique Cordero, donde hace unos minutos se reportó la localización de un cadáver al interior de un refrigerador. Esto en un inmueble que se encontraba abandonado. En estos momentos, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, policías estatales y agentes ministeriales se encuentran en el sitio. Debido a esto, que se reportó el cuerpo dentro de un refrigerador de color rojo, de momento los datos sobre el caso indican que se trata de un hombre en situación de calle que se metió a este sitio para tratar de cubrirse del frío. Se mete a este refrigerador de color rojo y es la mañana de este viernes que se realiza el hallazgo. De acuerdo con los datos iniciales, unos niños que estaban jugando en unas canchas ubicadas en la parte posterior de este inmueble, estaban jugando fútbol, vuelan la pelota hacia este lado, uno de ellos ingresa a este lugar para recuperarla, ahí es donde encuentra el refrigerador y dentro a la persona, por lo que de inmediato da aviso a su madre, quien da a la vez el reporte a las corporaciones de emergencia. Hasta el lugar acudieron paramédicos, así como elementos de la policía municipal y estatal, y repetimos, de momento las primeras versiones indican que se trata de un hombre que vivía en situación de calle, cuyo cuerpo fue encontrado en un refrigerador, pero no representa, no tiene huellas de violencia o algún tipo de heridas, por lo que se cree que la muerte ocurrió por causas naturales. Aparentemente esta persona busca refugiarse del frío en este sitio y ahí es donde fallece. Y es por ello que en estos momentos se registra una importante movilización por parte de elementos de la policía municipal y también de la policía estatal. Repetimos, tras el reporte de un cadáver al interior de un refrigerador, es por ello que se da esta importante movilización. También hay presencia de las autoridades ya en el interior de este inmueble, por donde se puede acceder al sitio donde quedó el cuerpo. Hay elementos de la policía municipal dentro de este lugar y también ya agentes ministeriales para que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes. Al parecer no hay familiares en este momento en el sitio y también se desconoce si contaba con algunos en esta colonia. Es por ello la movilización que en estos momentos está registrando, repetimos, en la calle Enrique Cordero de la colonia Historiadores, al oriente de la ciudad de Puebla. Las unidades de seguridad pública pues no se encuentran estacionadas, hay paso tanto peatonal como vehicular, ya que el hallazgo se realizó en la parte trasera de este inmueble. Por aquí fue por donde ingresaron, porque les dieron el acceso, aunque el hallazgo habría ocurrido detrás de este lugar. Es de momento la información que hay sobre este hallazgo. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Para mayor información de este o de otros temas, los invito a consultar Periódico Central y Página Negra. Nos mantenemos al pendiente y muy buenas tardes.